Aunque siempre se ha caracterizado por su humor negro y sarcástico, en esta ocasión Héctor Suárez Gomis escribió un mensaje muy en serio y directo contra dos expresidentes de México, lo que creó una gran polémica en sus redes sociales. ¿Se imaginan si el PNCH80@VicentFox y Milhouse@FelipeCalderón hubieran gobernado a nuestro país con el amor, la preocupación y el apasionamiento con el que hoy lo defienden en las redes sociales y en los medios? México sería ya primer mundo, escribió el actor. Inmediatamente sus seguidores reaccionaron y hubo quienes lo atacaron fuertemente e incluso hablaron de su papá, el señor Héctor Suárez. Let's block this, why.